¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie, a un nuevo mod, el GNA Mod. Así que bueno, sin más introducción, gente, estuve mirando muy poquitito, o sea que cuando entre hagan de cuenta que no sé nada, porque no sé nada. Estuve probándolo unos 20 minutos, me gustó lo que vi. Obviamente tenemos que profundizar mucho más, pero bueno, partida nueva. Aquí le vamos a poner GNA mapa pregenerado. Estuve buscando, no hay otro tipo de mapas, o sea, están, a ver, naves game, random. Esto es para alfa 18, esto para alfa 18, alfa 18, alfa 18. Por cierto, estamos 19.5, la versión del 7 days to day, última versión estable. Aquí esto, creo que estos son del juego experto, pero lo que me... No, pero es modo horda, esto no me suena. Y el tamaño es muy pequeño, eso es lo que no me llama. Entonces vamos a un pregenerado, por las dudas, antes de hacer cagaditas, como es mi costumbre. Básico, demente, no van a correr porque lo que... A ver... Corre. Corre. ¿Qué es corre? A ver, estamos en caminar, corre, correr, sprintar. Pasa que lo que vi no me gustaba nada, ¿eh? Mucho enemigo había. Vamos a poner caminar. Una vez que logremos establecernos, digamos, bueno, aquí va a ser nuestra base, ahí probamos el corre. O vamos con el corre. Vamos con el corre. Les gusta verme sufrir. Bueno, el resto, lo de siempre. No hay loot. O sea, no hay loot. El tema del loot, deshabilitado. Sin suministros aéreos, como siempre. 32 enemigos por oleada en las hordas. Y bueno, deseenme suerte, gente. Nueva serie, nuevo mod. Bueno, aquí estamos. Lo bueno de estos mapas pregenerados es que carga muy rápido. En unos 30-40 segundos me cargo la partida. Bien, el páramo, bla 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 bla. Más de lo mismo. Bien, a ver, vamos a empezar a ver si alguna plantita en especial. Ahora vamos a revisar la mochila. Gastar puntos de... ¡Epa! Gastar puntos de habilidad. Bueno, vamos a empezar a lootear un poquito. Munición. Bueno, ven lo que les decía en el capítulo anterior, que les comenté más o menos este mod que íbamos a utilizar. Este es el cinturón. Y el cinturón lo tenemos aquí a la derecha. Aquí. Va a ser un poquitito confuso, me parece. Por el... A ver, a los inicios. Bien, a ver. Leamos esto. Bien, la primera misión del trader. Nos va a indicar el trader. Seguramente que lo tenemos a 742 metros, medianamente cerca. Como arma primaria, vamos a llevar esto. Esto lo ponemos por aquí. Esto es comida, botiquín, palitos. ¿Qué podemos hacer con los palitos? Uy, qué quilombo esto. Para colmo que no veo un culo. Uf. Bien, para hacer pincho, para hacer un hacha de piedra, obviamente preciso flint. Bueno, a ver. Roca de basalto. Registrar bolsa para transportar cadáveres amarilla con moscas. Bien. Bueno. Ok, ya tenemos algo de ropa para ponernos. O sea, lo que me pide es, claro, una roca específica.
Creo que vamos más rápido con puños. Me da la leve impresión, ¿no? Bien, estos coches ya los podemos lootear. Interesante. Chatarra de madera. Partes de nudillos de acero. Bueno, ya me voy llevando todas estas mierditas. A ver, un buen arma. Infección. ¿What? ¿Infección de qué? Munición, ¿qué más? ¿Qué es esto? Munición, cartuchos. Bien. ¿Ves? Roca. Bueno, vamos a ir looteando estos vehículos aquí y ahora volvemos. Vamos a ir hacia el trader, ¿qué es esto? Kingston. Upa. Flint. Flint, esa es la que precisábamos para el hacha. Por ahora, creo que si nos mantenemos en la zona de donde spawneamos, no, como que tenemos un poco más de tiempo. A medida que nos alejemos, van a empezar a aparecer los zombies. Creo que todos los... O sea, todas las partidas y todos los mods, creo que funcionan así, creo, que alguien me lo desmienta. Bueno, los primeros capítulos obviamente van a ser un poquito pesaditos, ¿o no? Vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, se agradece lo que es medicina. Lo vamos a poner por aquí. Y dije, por aquí. Bien, dame esto. Veamos. Veamos. Arco primitivo, hacha de piedra. Arrow shaft. Flint. Bien, sí, Flint es lo que buscamos. Bueno. Vamos hacia el trader. Esto me voy llevando lo que encuentro a nuestro paso. Aunque se ve un poquito distinto. Bien. Bricks. Nada, me voy llevando todo, ¿eh? Eso será una mina. Por las dudas no me voy a acercar. Wire, cable. Ah, bien, unos guantecitos de chatarra. Vengan con el tío. Mucho cuidadito, con mucho cuidadito. Voy a ir looteando todo lo que se cruce en el camino. Esto por aquí. Esa es la... ¿Y con qué se supone que le...? No, el corre, corre. No. Bueno, voy a intentar. No, el corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tengo que correr. Zombie boy. Zombie boy. ¿Te puedo? Voy a cagar a trompadas. Te voy a cagar a trompadas. Barra de vida, todo esto es del mismo mod, no probé el que venía utilizando siempre, no funcionó. El de los nidos tampoco funcionó, putísima madre. ¿Murió? Huevo. Ya tenemos otro. Bueno, esto está complicadísimo sin ningún puto arma. Para, hijo de puta. Perdón, ¿trepa? No trepa. A ver, ¿puedo hacer algo? ¿Qué? A ver, garrote. Garrote de madera, que preciso. Ah, sí. Y con tela, para colmo se hace esto. Le voy a cagar a piñas de aquí. ¿Vio? Puta.
Bueno, ya me cagaron a sopapos de entrada. O sea, correr, corren. Correr, corren los cabrones. Puntos de habilidad. Para que tengo un mareo acá. Artículos. Aquí. Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Cinco puntitos, bien. Cinco puntitos, bueno. Tiranosaurio. Punto uno. Masterchef. Desbloquea recetas mágicas como tocino y huevos. Esto todavía no. Tiranosaurio, sí. Yo lo que me quiero hacer es un mazo, como siempre. Voy a ir por aquí. Aquí vamos a ir con factor de curación porque ya me vengo recibiendo unos cuantos tortazos y cardio aumenta la generación de creencia 100% al correr. Vamos ahí, los 5 puntitos hechos. Bueno, sí, ya tenemos enemigos, pero ¿qué carajo quieren que haga? Madera, bueno, voy a cagar a trompadas este arbolito. Uy, esa. Pensé que era una lata. Puta madre. Dame esto. Esto. La mierda. Y a ver si. Voy a ver si puedo hacer un puto hacha. Hacha de piedra. Bien, 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 bien. ¿Dónde pongo? Fabricar acá. Fabricar. ¿Qué quilombo que es esto? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Disentería. Enchúfatela, creo que me agarra cagadera. Achita. Un segundo, bien. Perfecto. ¿Qué pasará aquí? Entonces, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Tendría que haber hecho esto de. Como buen boludito. Recetas. Mazo de piedra, que es lo que me falta. Granito. Bien. Roca de granito. Ve tú a encontrar roca de basalto. Sandstone, o sea, de arena. Nidos. Dos plumitas. Basalto. Voy todo cagado, ¿eh? De granito. Asalto, cual mierda, hasta que me quise aprender. Rocas. Ah, bien, se rompen de una. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Asalto, basalto, sandstone, limestone. Quilombo, ¿qué va a ser esto? Bien, dos tipos de huevos. Dos tipos de huevos. Ir a lootear estos vehículos. ¡Uy, un puto poli! ¿Lo vieron allá? No, 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 no. Reculada, pero total. Granito. Reculada total. Sí, son minas. Sí, son minas. Efectivamente, son minas esas latitas. Como han podido escuchar. Bueno. Carajo, sí. A ver. Un tubo. No, aléjense. Aléjense de mí. Déjenme. Quiero hacer un mazo. Quiero hacer un puto mazo. Pero no encuentro. Granito. Acá de basalto. De arena, de arena. Quiero encontrar una de granito. Basalto. En sigilo. Con muchas mierdas encima, ¿eh? Pero muchas. ¿Qué puedo llevar? Bueno, a ver, lo que es la comida, la voy a poner en el cinturón para no ir sobrecargado. Esto aquí, esto ponerlo aquí. Bien. Llevo esta mierda. Granito, bien.
que no hay una roca grande de granito? Por aquí no parece. Bueno, un salto me llevo. Tengo activado los sonidos del juego. Por ahí se van a escuchar. Esperan que se escuchen ruidos. Es el sonido ambiente, mejor dicho. Salto, quiero granito, tu madre. Granito, bien, vamos. Tú te sientes suertudo o con suerte. Yo me siento suertudo. Estás esforzando. Déjame hacer un mazo. Bien, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, antes no. Pero bueno, estoy sobrecargado que me. Spoiler. Agua. ¿Qué será? ¿Podrido este huevo? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Sandstone, esto. Granito lo dejo porque me hace falta. Las ramitas también. Llévalo ahí. Cajo. Bueno, poneme este agua ahí. Esto por aquí. Cago en. Ahí está. Bueno. Quiero llegar al trader como objetivo del día de hoy. Intentar de que vengan de uno. Deja. No voy a juntar más mierda, salvo basura y vehículos. Ven con el tío, a ver qué tal. Buenísimo. Si vas a venir así de fácil, papi. Y darme loot. Buenísimo. Poneme esta venda por aquí, esto por aquí. Bien. Él no tiene buena pinta. Uf, y este tampoco, ¿eh? Cuidado que no sé los efectos que puede tener cada uno de estos. Creo que te escupen fuego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro pistas. Cinco. Seis. Ah, este. Es más duro, murió. ¿Qué pinta qué? Sí. Ok. Pero este tonto con telele. Este ya me vio. What the fuck? Tenemos ya estos putos ferales. Muere. Moriste. Para, que esto es palabra mayor, ¿eh? Ahí corre, papito. Uy, me vio el poli. Ay, el cabrón se sube. ¿Escupe el poli? Qué lástima que no tiene barra de vida esto. Cambio de planes. Vamos para aquí. Subite, hijo de puta. Pero sí se subió. Porque estoy cansado. No. Este es un pelotudo que ahora no se sube. Bueno, corre, papi. A tu hermana que tenés ganas de correr. Y me sigue, ¿eh? Recupera esta mina. Corre, corre, papi, corre, corre, papi. Me había puesto contento que el primero lo maté fácil. Aléjate, aléjate que lo perdimos de vista. Hijo de su puta madre. Bueno, este sería un buen lugar para ir looteando. A ir looteando. Vamos en sigilo. A ver si puedo obtener algún arma, algún nada. Arena no me interesa. A ver, esperen que voy a ir haciendo. Limestone no me interesa. Basalto tampoco. Dame. Estas son cosas que puedo. Que puedo lootear luego. Como vamos, 20 minutitos.
Carajo, es esto. Oro forjado. Toma tú. Tengo 60 de salud. No me quiero enchufar todavía el... Bueno, tenemos un arco primitivo. Mierdas. Recontra sobrecargado. Esto ya... Cargo... Carajo, flint. No sé si me sirve, si no me sirve. Ya tengo un mareo. Qué susto, qué ruido. What the fuck? Un screamer. Una, dos. No, reculada. No reculada. Vámonos a car... Guarda las minas. Guarda las minas. Uy, lo que voy a sufrir. Lo que voy a sufrir. Los FPS, ¿qué tal va esto? Bien, 60, 70. Me gusta esa fluidez. Allá hay un cabrón, vamos a alejarnos. No tengo ganas de pelear con nadie. Quiero llegar al trader y ver dónde carajo vamos. A ver, en esta vamos a hacer distinto al anterior. Vamos a hacer una base de cero. Obviamente, provisoriamente. Nos vamos a hacer la base en alguna prefab. Ahora no se quiere subir esto. Creo que hay muchos vehículos. Todos los vehículos son looteables. ¿What? No, que me vio a mí, no, no. Gritó, creo que gritó la loca, No me joda, esto va a ser un dolor de cabeza. Y nada. Por lo que veo, no sé si es tan recomendable ir por camino. En realidad no sé si es recomendable ir por cualquier lado. Este es un quilombo. Lo que voy a sufrir. Para otra loca por acá. A no ser que esta screamer no... Como le está dando... No, eso sería bueno, Que mate el ciervito. En sigilo, si es que puedo. Ah, lo malo que estoy sobrecargado. A ver qué mierdas tiro. ¿Qué mierda tiro? No, 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 está emputecida. Bueno, tírame esto, que no sé qué carajo es. Tírame esto, que no sé qué carajo es. Y tírame esto, que no sé qué carajo es. Bueno, este hijo de puta ya me vio. No, me ignora. Gracias. Sí, sí, seguí tu camino, Aquí seguí tu camino. Uy, que para colmo, lo peor de todo es que con todas estas hierbas no se ve un culo. No, 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 no distinguís si el zombie, si está lejos, si está cerca. O sea, te lo encontrás y pumba. Nos quedan 200 metros, vamos. Objetivo del día, llegar al trader. Vivo, en lo posible. Después veremos qué carajo hacemos. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto que me dio! ¡Qué susto que me dio! ¡Qué susto! Corre, 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 porque este corre. Corre y pega. ¡Hijo de puta! Estaba bajo tierra. ¿Me sigue? No, decime que no. Bueno, esta, voy a intentar si puedo matar a alguien. Bueno, esta señorita no corre. Qué agradable. Agradable, señorita. ¿Yo? Tiene pinta. 100 metros. Creo que estos 100 metros voy a sufrir mucho.
Cuidadito. Creo que el trailer no se pueda romper. ¡Ay, qué susto! No se pueda romper. Mejor dicho, no lo puedan romper. Estoy escuchando, o sea que en algún lugar hay un sleeper. Y la puta madre. Déjame entrar aquí. Porque hay doble puerta. A ver, ¿se puede romper? Uy, no me digas. No me digas. Bueno, sí, esto lo voy a sacar a la mierda porque no puedo ver un carajo. Bueno, gente, objetivo del día, llegar al trader vivos. Y aquí estamos. Un screamer ahí, ¿eh? Ya tengo un screamer aquí. No me jodas que hay zombies aquí dentro también. Esto lo saco porque no veo. Y si no veo, me pongo loco. Entonces, podríamos hacer base aquí. Creo que es esto aquí. Lo ideal sería hacer en las alturas la base provisoria. Lo ideal sería eso. Hay otro árbol que me está jodiendo y bastante. Bueno, que tenemos agua. Siento con suerte. Bien, ahora sí, todo despejado, perfecto, perfecto. A ver, what's your story? Sí, se rompe. Inventario. Completamos la misión. Perfecto. 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 Tiene montones de mierditas. Secretash. Ballesta. Bien. O sea, loot tiene. Para hacer el primer día. Loot tiene. Bien. I knew you didn't have money the moment I laid eyes on you. Lo que no tengo idea es si este señor. Bueno, ¿saben qué? No me veo con mucha suerte. Saco de dormir. Bien. O sea que vamos. ¿Esto funciona? No. No funciona. Ok. Bueno, lo que podría hacer yo es utilizar esto como base provisoria. Vamos a dejar todo lo que es munición porque no tenemos arma. Esto lo tiro al carajo. Esto por aquí. A ver si puedo hacer flechas. 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 Y si pones que busque flechas. Fletches. No, no, no. Flecha. Arrow. Arrow shaft, amigo. Ah, pero preciso flint, huesos, para hacer flecha de huesos. Ok, bueno. Quita de aquí. Plumitas se quedan. Esto lo voy a usar para reparar, seguramente. Esto queda, esto. Munición, esto que se puede servir, se puede. Bolsto abierto, ¿qué es esto? Ah, mira tú. Para hacer una flechita. Ah, bueno, pero puedo abrir. Para boludo, deja esto aquí, deja esto aquí. Bien. Tengo los materiales aquí, ¿por qué no haces
Ah, esto lo que puedo hacer es para llevarla. Flechas, flecha de piedra, munición. O sea, era lo que yo tenía encima. Pará. Aguárdenme. Sí, ya tenemos que hacer esto. Flecha de piedra, munición. Ok. Hace todo. Fabricamos. O sea, lo que rompí era para... Sin palabras. El arco este lo vamos a utilizar. Esta antorcha la dejamos. Algo de comida. Mierdas que no voy a utilizar. Esto. Esto tampoco. Bueno, aunque a ver con este. Pero no puedo, ¿no? Puedo hacer vendaje de primeros auxilios. Ah, no. Claro. Tengo que estudiarlo. Efectivamente. Bueno, aunque esto me lo voy a llevar porque me van a dar unos cuantos sopapitos, me parece. Me da la leve impresión. Bien. Ok, ¿esta funciona? Tampoco. ¿Qué es esto? Play. No me interesa. Podemos dejar cositas aquí dentro. Bueno, ya que estoy, vamos a dejar mierdas, un poquito de dinero. Y 30 minutitos. ¿Qué hora es? Hora del día. Vamos a darle un poco más. Vamos a darle un poco más. Quisiera saber si esas locas atraen o no gente. Everything is for sale. Vamos a revisar primero, a ver. No vamos a salir. Vamos a hacer las cosas bien. A ver si me puedo curar el corte este. Estado. Esperen que. ¿Dónde mierda están los estados aquí? Sanía. Personaje. Jugadores asesinados. ¿Dónde carajo está? Yo quiero ver esto. Aquí, boludo. Laceración profunda. Tratar de cortarme con un kit de costura. Pero claro, esto no es un kit de costura. Ver si pongo. Y. Este es el kit de costura. Bueno, esperen que voy a dejar. Bueno, vamos a lootear todo, después ordeno. Bueno, no pretendan que salga como un loco ahora a saquear. Lo que sí tendría que hacer es, en caso de que a la noche nos echen a patadas de aquí, es buscar un lugar donde pasar la noche. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre. A ver, ¿esto me da algo de comida? Sí. Venga. Para mis adentros. Lo que esto no tiene es para... ¡Ay, botones! Quiero botoncitos para ordenar el loot. Y no le podemos agregar. A ver, Capi, voy a intentar robar. Gracias por romperte. Reparar no, porque me falta. ¿What? ¿Qué me falta? Ah, la piedrita esta. Mierda. ¿Alguna habría dejado por aquí? Esta. ¿Me dejas reparar ahora? Sí. Bien, o sea, piedra de granito me tengo que llevar. Piso una mina. Piso una mina. A ver, las camas. ¿Tienen algún efecto las camas? No, ¿no? Parece que no. Está entrando, ¿eh? No sé quién, pero está entrando. Sí. Ahora entramos, sí. Justo. Okay.
Salto. Bueno, perdónenme, pero tengo que lootear porque la miseria es grande, ¿eh? Romper las estas. Bueno, aunque por la noche, si podemos. Me da algo de. Quiero ver si me da lootearla. Ah, sí, me va dando experiencia, menos mal. ¿Qué es esto? Ink, tinta, bien. Tinta, seguramente para hacer recetas. A futuro nos va a hacer falta copper. Eso. Y. Perdónenme, pero bueno, así son los inicios. Tenemos que sufrir. Pero si evitamos sufrir, mucho mejor. Papel, venga. 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 Bueno, no me está dando papel o aparece tarde. Sí, aparece tarde. Bien, unos clavitos. No, ¿dónde está la planta esta? Bien. Bueno. Bueno, 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 bueno. Me gusta lo que veo, ¿eh? Creo que vamos a sufrir y mucho. Sí. Asalto. Aquí. ¿Vale? Vamos a lootear los vehículos. ¿Qué es? Ir en sigilo por las dudas. Bien, el vehículo volador. Ups. Uno que se va a parar a la mierda. Otro. Otro. Clavitos. A ver, por cierto, si yo quiero hacer frame, ¿por qué no aparece el no? Frame. Construcción básica. Si no aparece, a ver cómo estructura. Hola. Que no existen los. Como madera. Wood frame. What the fuck, ¿qué fue eso? Me cagué todo. El arco, tengo flechas, sí. Puta madre, ¿qué carajo fue eso? Me cagué todo, Planta de patata. Patata. Patata, ¿me das patata? Justo el alimento que me faltaba en el otro modo. Granito, bien. Tengo granito, dame granito. Porque sin esto no me puedo reparar ni el hacha ni el mazo. Su puta madre. ¿Cuántas piedritas de granito? Hola. Ah, puedo hacer stacks. Uf. Esto no me está. No me está dando. No me está dando nada esto. Bueno, tal vez cada. Ah, debe ser como los árboles esto. Tenés que romper todo. Bueno, esto lo voy a dejar para la noche porque. No, no voy a estar todo el día. Para picar eso. Bien, esto en la parte inferior también tenía loot. No sé. Vamos a ver aquí. Aquí abajo no deberían. ¿Estas qué? ¿Están apagadas estas? Madre. Ah, si las coloco yo, se prenden. Ah, me encanta. Me encanta.
Y esto lo llevo. Bueno, primer día. ¿Puedo llevar? No. Voy a colocar la otra antorchita por aquí. Ahí está. Creo que no sé si no va a ser conveniente, en caso de que nos deje, establecernos aquí, ¿eh? Y ponerla ahí. Bueno, colócala ahí. Que se te cante. ¿Te gusta? Ahí. Y a ver si hay algo funcional. Voy a colocarla aquí. Las velas creo que deben tener el mismo efecto, ¿no? Alumbra un carajo. Pero si la colocamos nosotros, perfecto. Y si no puede llegar a haber trampas, no me acuerdo. La cajita de cartón, dámela. Tururú. Bueno. Bien. ¿Qué es esto? Bueno. Mierdas hemos encontrado a montones. Nada más lo que me... Acá no había... No debería haber una mesa de química. Debería, ¿no? Si no me equivoco. Dejarlo aquí. Perdón, Bien. Hablar con el trader no tengo ganas. Cerrame esta puertita. Vamos a hacer este puto susto que me dio. Claro, no tenemos. A ver, clic derecho, mantener y arrastras para soltar. A ver si hay algo que se repita por aquí. Esto. Y ya cumplimos con nuestra cuartita. Mira, esto no lo había looteado. Clavitos. Y vamos a dejar de todo por aquí. Bueno, por cierto, esto lo quedo. Es algo que se va a repetir. Había dejado yo algo de loot, sí. Estas mierdas. Sí. Esto aquí y esto aquí. ¿Qué hora es? Las 4 de la tarde, un poquito más. Que quede. Preferible que quede largo el capítulo. Y más cuando son los primeros, que son bastante pesaditos. Bueno, a ver. Primero me tendría que alimentar. Esto alimenta 40, esto alimenta 50. What? Par de esguazar. ¿Qué carajo es esto? Número 7. No me daba la opción de usarlo. Bien, Ay, te fue mal con un... Con una... niña. Cerremos esto. Cerremos esto. Ok. Gordi, cálmate, Una mina ahí, casi me la llevo puesta. Gracias.
Puta madre, venís con ganas de pegarme, ¿eh? ¿Yo? Por las dudas, ¿eh? A ver aquí qué se ve. Claro, necesito altura, todo bárbaro. Pero los putos frames, no sé cómo carajo hacerlos. Acá estoy en construcción, no me da nada. Armadura, ropa, armas, herramientas, construcción, botas, cofres. A no ser que tenga que hacer esto. Parcela agrícola, sale todo, pero que no, no hay frame. Ah, amigo, aquí puede. No. Brick, bloque, bloque. De concreto. Plated wood block. Ah, ah. Un blueprint. ¿Y de dónde carajo sacó ese blueprint? Claro, tenemos que aprender a hacerlo, según lo que puedo deducir yo. Nada por aquí. Vamos a lootear esto de aquí. Un poquito y volveré al trader. Rogaré que podamos pasar la noche ahí. Porque si no, vamos a estar jodidos, ¿eh? Si no tenemos cómo trepar... what? Uy. Voló. Voló. Todo cagado. Uno de papel. Nada. Ah, está con el... con el ciervillo. Salto. Volí por allí. No me quiero alejar mucho. Mejor dicho, no me quiero alejar. Guarda. Me voy a agarrar una de esas minas y me iré a parar al carajo. Bueno, gente, a ver, voy a intentar lootear esto de aquí. Para lootear los huevos. Ya salió un hijo de puta debajo tierra. Unas botitas. Dame punto de habilidad. Gente, retirada. 5 de la tarde. Me voy a poner a trabajar. Primero vestirme estas botitas. Segundo, ¿cómo mierda reparo esto ahora? Vamos a esperar 2 horas que nos diga qué necesitamos para reparar. Esa piedra, no recuerdo el nombre. Bueno. Gente. Primer capítulo de Genea Mod. Tiene pinta que le va a hacer sufrir y mucho. No puedo. Uy, este loco. Gracias por llevarte por delante eso. Esto tengo que quitarlo. A puño limpio le voy a dar a esto. A ver si puedo sacar. Mira lo que hace. A ver, con el mazo. Pero me voy a quedar sin mazo también. Bueno, gente, no sé qué va a ser durante la noche, pero yo me quedo aquí. Nos vemos mañana. Segundo capítulo. Vamos a salir a explorar un poco el barrio. Saquear bastante. Tiene pinta que tenemos que saquear bastante. Pero bueno, es lo que hay. Primer capítulo de este nuevo mod. En los comentarios espero sus conclusiones o sus experiencias con este mod. Nos vemos mañana. Cuídense y pásenla bien.